Banco Finansur y su producto Banca Premium acompañan a Claudio De Stefano en Sidecar. Invierta con nosotros, consulte a nuestros especialistas y decida la mejor alternativa para sus negocios. Banco Finansur, generamos valor. Los notros, al menos una vez en la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a una nueva edición de esto que es Sidecar. Yo tengo una rubia acá enfrente y una rubia acá enfrente. ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo están todos? Bueno, vos sabés que estaba mirando un aviso que salió en la revista Galerías de Tag Heuer, ¿no? El otro día había estado reunido con la gente de Tag Heuer y ellos tienen relojes pensados para el automovilismo, ¿no? La precisión. Y relojes pensados para los golfistas. Tiger Woods tiene un reloj muy livianito y todo eso. Lo curioso del caso es que ahora acaban de lanzar una publicidad con un reloj Tag Heuer con María Sharapova, que es celebrity de ellos, pero para cuando ella juega al golf. ¿Algún chico la llevó en limusina alguna vez? No, ¿sabes que nunca me subí en una limusina? Bueno, yo tuve dos experiencias. Una en Estados Unidos cuando fui a ver a David Mumford, que era el número uno del CSS Rio, del Swiffer Boston, que fui desde el aeropuerto de Nueva York hasta el Waldorf Astoria en limusín, y otro aquí en Buenos Aires, cuando le regalé a mi hija Carolina para sus 6 años, su sueño era viajar en limusín, viajar en las películas. Entonces ahí Annie Millet me prestó, en ese momento tenía una limusín con su renta car, me prestó una limusina y lo pasé a buscar a mi hija y nos fuimos al McDonald's de Libertador, que está frente al Tiro Federal, digamos, lo que era Obras Sanitarias. Bueno, al Automac en la limusina. Imagínate la limusina dando vuelta. O sea, que es el típico whisky, tenía ahí el combo. Para comprar una cajita feliz y fuimos con Luli Sarkis, que es una de sus mejores amigas y que aparte cumplía años el 2 de mayo, el mismo día que ella, así que festejamos el cumpleaños en una lista. Qué divertido, gusto de lujo, ¿eh? Oh, bueno, sí, una vez cada tanto, una vez cada tanto. Bueno, te cuento una perlita de las limusinas, ya que hablas de ellas, y es que a veces se acondicionan autos deportivos en limusín. Por ejemplo, la empresa Eurolimo, que también está en Chile, en Sudamérica y en diferentes partes del mundo, por ejemplo, tiene una Hummer H12 que está hecha limusín y se pueden hacer fiestas ahí adentro. En una Hummer tiene 3 barras, una pantalla plasma, y ahí podés hacer tu fiesta de cumpleaños, de despedida. Oh. Y ahora vamos a ver diferentes autos deportivos, ¿sí? Vale. Hechos limusín. Para que hagas una entrada triunfal a tu próxima fiesta, nada mejor que aparecer a bordo de una limusina. Porque si la Mini Cooper te parecía muy chica, ahora tenés la Mini XXL, que hasta viene con un jacuzzi incluido. Si buscas algo más grande, tenés la Hummer H12, acondicionada con minibar y sillones para que 12 personas estén bien cómodas. También hay una Ferrari con DVD y plasma para que lo pases bárbaro con 8 amigos. Y si querés armar la limusina a tu gusto, en eBay encontrás una Lamborghini Countach en venta a medio terminar. Parece que al mecánico se le acabó la paciencia y ahora la quiere subastar. Yo recuerdo que hace 3 meses, cuando empezamos Sidecar, te conté que lo importante para una marca vinculada con el lujo tenía que tener que ver con la tradición, con la historia, con la calidad, con el prestigio. Y claro, cuando uno se sienta para hablar con Edith Cowles, que es el número uno de Goodies, que importa y exporta productos, pero que trae cosas con marcas impresionantes, como Prezin, como Bell, como, bueno, Grolls, como Pravda, es clave eso, ¿no?, en términos de definir el consumo, el prestigio, la calidad, la historia, ¿no? Cierto. Nosotros, digamos, elegimos, sea por el nombre de la empresa que es Goodies, elegimos una serie de productos que tuvieran esa relación, así como lo nombraste vos. Y todas las marcas que trabajamos tienen su trayectoria, su prestigio, y por suerte están de vuelta en Argentina y, digamos, con un crecimiento importante
después de lo que pasó en el 2001-2002. Yo me imagino que en el 2001, con un 3-1, cuando vos venías de un 1-1, ¿desde hace cuántos años? 15, este 15. Año se cumplen 15. O sea que te bancaste todo, sí, por sí. Eso te quedaste pelado. Pasamos por varias, pasamos por varias. Y claro, aguantarse en el 2001. Ahora, ¿el mercado camina o no? Sí, el mercado camina. La verdad que la sensación que tengo es que durante la década del 90 la gente pudo conocer estos productos, los pudo apreciar. Después, por el tema cambiario, muchos desaparecieron del mercado, pero en la medida que fue recuperando la economía y la gente pudo acceder nuevamente a los productos, le quedó digamos el deseo de volver a consumir estas cosas. Y bueno, hoy están de vuelta en el mercado. Y contame, vos que caminas bastante el país, ¿el interior está muy ávido de este tipo de productos? El interior está ávido, a mí me sorprende. Digamos, nosotros hemos ampliado la distribución a Rosario, Mendoza, Córdoba y demás, y la verdad que no creíamos que íbamos a tener la respuesta que tenemos hoy. Un poco, digamos, continuamos con el crecimiento de los supermercados que llegan a esas regiones, pero, digamos, creíamos que el supermercado lo quería tener por un tema de surtido de imagen, sí, pero que después iba a volver el producto de vuelta. Sin embargo, no, tenemos repetidos y pedido de ampliar el surtido, ¿no? Contame, ¿este tipo de productos están en qué góndolas? ¿En las góndolas de las cervezas, por ejemplo, Gross, o en la góndola de las delicatessen? Bueno, ¿y a vos qué te conviene más? Sí, nosotros tratamos de que, o sea, supongo que la cerveza tiene que estar en la góndola de cerveza porque sí, es el lugar natural, pero nosotros tratamos con nuestros repositores, con los compradores de supermercados y demás, de hacer, digamos, lo que se llama cross promotion o cross exhibition. Sí, maridajes, o sea, donde está la fiambrería, donde se venden los quesos, un buen jamón crudo y demás, que estén las botellas de cerveza nuestra, bueno, hace que el consumidor, al estar llevando el jamoncito y ver la cerveza, asocia y se la lleva también, cuando capaz que no tenía pensado pasar por la góndola de cerveza. Y eso lo manejamos en las sucursales en diferentes lugares, ¿no? Notamos que es una buena venta adicional. Bueno, vos trajiste un botellón de Grolls, trajiste un barrilito, sí, trajiste la botella tradicional. ¿Cervezas cuántas tenés? Y hoy estamos manejando 11 marcas, de las cuales 4 están llegando, para lo que es la temporada que empieza ahora, ¿no? Contame, ¿el perfil de la gente que consume este tipo de productos? Sí, bueno, tenemos consumidores que están buscando cervezas diferentes, pero que no se ajustan solo a una marca, sino que buscan... Es muy fiel la gente, ¿no?, con la cerveza. Pero, sí, pero busca de ir probando marcas diferentes, son como experiencias diferentes, porque son de verdad de regiones diferentes, de graduación alcohólica diferente, a veces de componentes diferentes, ¿no? Vos tenés chocolates, tenés quesos, tenés salmón. ¿El argentino es más dulcero o es más salado? Mira, no te lo puedo decir yo exactamente porque yo vengo de lo salado por muchos años y recién este año estamos comenzando con lo que son chocolates. Nosotros estamos lanzando ya para el 2008 la línea Ritter de Alemania, Ritter Sport, un chocolate que se vende en más de 80 países y que y que acá, digamos, hoy está en Jumbo Disco exclusivo, pero el año que viene va a estar con distribución nacional. En un ratito me va a contar Eddie Stavros qué tipo de productos son los que no están en Argentina y que él se está pensando en traer, o que de pronto no está pensando en traer, pero que para el consumidor argentino puede caminar. ¿Qué pasa con lo relacionado con el turismo? ¿El turismo impacta en el bolsillo de Budis o no? Y bueno, y después la perlita, ¿no? Porque hace muy poquito tiempo lanzaron Pravda, una vodka impresionante, ya vas a ver la botella en un rato nada más, que viene de Polonia y que de alguna forma se mete en un mercado donde la competencia es terrible. ¿Cómo haces para diferenciarte con una marca premium en un mercado donde hay marcas como de vodka realmente muy importantes? Sí, va a estar compartiendo con vos y conmigo esto que es Sidecar, donde seguimos disfrutando el mundo de los detalles.